Creo que por aquí no es, pero... Yo lo intento. Esto es nuevo. A ver, pececitos. Corrientes ascendentes, si usas el ataque torbellino vas a subir aquí, o sea, está claro, más que el agua. Estaba clarísimo. Pero por aquí había una puerta. Quietos, parados, bichos. No sé si tenía que volver abajo del mar, pero... Voy a suponer que sí. Los peces aquí bajo el agua son rápidos. No recordaba que los chip-chip tuvieran esa habilidad, si te soy sincero. Mierda, encima envenenan. Pero coño, han chetado los chip-chips. Desde la última vez que los vi. Pues un ataque bala. Tiene pinchos, me dan lo mismo los pinchos. Los colores de los ataques salen también cambiados cuando Luigi está... mierda, los gases asesinos. O el meao, el orín submarino. Creo que os voy a saltar. Me ha tirado uno rápido, no me lo esperaba. Ahora que lo pienso, tal vez con Luigi debería meterles mano. Que es eléctrico y tal, y estamos bajo el agua y son putos peces. Joder, Mario. O sea, Luigi. ¿Tú te vas a morir ya? Gracias. Dios, 12. ...26, no es tanto, la verdad. Esperaba que fuera un poco más. No me sale cargar el martillo. A ver, está la cosa... No está la cosa para muchos trotes. Pero creo que podemos hacerlo... Luigi va a cobrar en el turno anterior. Mario, espera, recula, hermano. Cura a este. Porque cobran al... El efecto de veneno es al principio del turno, no al final, como en otros RPGs. Y entonces estaba yo aquí, que casi me la lían. Joder, métele martillazo por a ver qué le quita más. Quita todo más o menos lo mismo. ¡Au! Me voy a tomar un fruto. No esperaba tener que usar cosas de estas, pero es que quiero que mueran estos capullos. Bien, a tu casa. ¿Dónde estamos siquiera? Ah, hola. Puerto Luyiquita adelante. Creo que es la causa de nuestros problemas. Por aquí nos vamos para afuera otra vez. He perdido la orientación hace un rato ya. Pero no sé si había otro camino para ir. Parece que he vuelto... Estoy dentro del mismo... Vale, hay una zona subterránea y seguir por aquí. Creo que estoy yendo por el camino que hay que ir. O eso espero. Pero la pieza esa se puede ir a tomar por el culo. Mira, Luigi. Qué casualidad, nos hace falta tu poder. Claro, que esto duraba un tiempo limitado, ¿no? Tenía que haberme situado mejor antes de hacer tu poder. Vale, demasiado, he ido demasiado rápido. Eso es. Y ahora uno en plan rápido. Que sí, juego, que he aprendido a hacer los poderes. No hace falta que me pongas en evidencia cada vez. Que me pongas en duda. ¿Ves cómo he aprendido? ¿Ves cómo he aprendido a hacer los poderes? Que no tienes ninguna confianza en mí. Es que tarda un poco en hacerlo. Es lo que me mata. A ver. Ahora es cuando. Bien. Madre mía. Si lo hiciera inmediato sería un poquillo más fácil. ¡No me mires! Mierda. Mario ataca primero. Os jodéis, no habéis hecho nada. No he recuperado los puntos de hermandad. Y eso va a ser un problema. Deja de curar a la gente. Falta de respeto. Toda consideración por el trabajo de uno, curarse la vida inmediatamente.
podrían tenerme respeto, ya que por lo menos a mí se me olvida curarme la vida en todo momento. Podrían hacer lo mismo. Bien, un toto fuera. Ahora lo revivirán inmediatamente. Y ya está. Y revivido. No podía ser de otra forma. Y por si acaso curan aquí a la gente que ha estado recibiendo. Bueno, como si no hubieras hecho nada, vamos a volver a hacerlo. Ese ataque de bigote ha estado bastante bien, Luigi y Mario. ¿Cómo es que hace tiempo que no vemos que tengas ahí un agarre de bigote? Matar al de abajo ya, por favor. Es el curandero del equipo y nos estamos centrando aquí en el tanque y no hacemos nada. Al de abajo. Ya se me han hinchado las pelotas a atacar al de arriba. Tu casa. Que al de arriba, no sé por qué, parece que se le ocurre menos curar al de abajo. Ah, oh, putada. Mario, no revivas al otro. Están compinchadísimos. Dios está atacando. Nuestra oportunidad de morir en el intento. Bien. Esto no ha ocurrido. Odio a las tortugas estas. Como antes tenían mucha menos vida, no eran tan desafío. Pero ahora tienen la manía de sobrevivir. Una fuera. Luigi, por favor, un crítico. Mierda, Luigi no toca atacar. No ha curado esta vez, por lo menos, que ya estaba feo. Es que puedan revivir. Yo juraría que las verdes no podían revivir, pero estas rojas sí. Y ya me joden. Eso es, Luigi. ¿Por qué haces ataques de bigote ahora cuando te apetece? ¿Desde cuándo? Tiene 55 de bigote, ¿no? Es tanto. A ver, ataque ya. Aquí se acabó la tontería. Dame un 5, juego. ¿Ah? Debería pedírselo más a menudo. ¡No! ¡Otro no! ¡No! ¡Que no me da tiempo a curarme! No vamos a terminar nunca, ¿eh? A por el de abajo, que parece que es el que más revive, por algún motivo. Hasta que lo digo y revive el de arriba también. Vale, pues a por el de arriba, que tiene menos vida. Bien, ya está, no puedo pedir más. No podía esperar que sea mejor. Bien. No, Luigi, mala idea. Así un poquito ligeramente mejor. Hostia, Mario, estás pillando un poco ya la idea de que tienes que subir más o menos después que Luigi. Pues súbete ya el ataque también. 86 de ataque, nada despreciable. Pero así está mejor. Así está ligeramente mejor. Vale, vale. Un momento de paz y sosiego, por favor. Curaos la puñetera vida. Super jarabes me hacen gastar. Me he quedado sin jarabes. Esto es malo. En la siguiente ciudad tengo que acordarme de comprar. Pero nunca me acuerdo. No. Paso de tus movidas. Paso de tus historias. Yo no quiero tener aquí problemas. No, tortuga. Ya basta. Tú vendrás con tortugas incorporadas. Paso de vuestra movida un montonazo. Objeto misterioso 2. Bloques giratorios. Si golpeas este bloque mientras gira, saldrá volando en la dirección en la que te muevas. No importa si vuelas hasta algún sitio extraño. En cuanto llegues, saldrás volando de vuelta hasta donde te encontrabas. Ese es el misterio de este bloque. No me he enterado nada, pero seguro que la explicación es mucho más fácil. Vamos a ver lo que hace saltando encima y ya está. No han dicho que gire, ¿no? Pues no ha ocurrido nada. Tengo que colocarme exactamente en algún sitio. Esto no gira. ¡Ah, no! Creo que... No. No entiendo el misterio del bloque. Demasiado misterioso para mí. Estoy en todo el medio, pero esto no se mueve ni hace nada. ¿Qué hacía otra vez, Luigi? A lo mejor tú lo entiendes mejor. Si golpeas este bloque mientras giras. Vale, eso tiene ligeramente más sentido de lo que... Vale. Vale.
Lo había entendido al revés. Pensaba que cuando estaba encima es cuando iba a girar el bloque. No sé por qué. Que total, he venido yo aquí para absolutamente nada. Menos mal que no puedo llegar hasta ahí. Ops, me he pasado. Ahora es cuando se supone que había, ¿no? He roto el bloque. Esto no vuelve. Pues la he liado parda. Sobre todo porque lo necesito para llegar allí. Me van a hacer salir de cámara y volver al otro lado. Segundo. Los Boomerang. Vale, es un nombre, supongo. No te voy a juzgar. Eso sí, quiero probarme ataque de fuego contigo. ¿Lo tengo puesto en modo practicarlo ya bien? No, aquí. Probemos el ataque. Seguramente esto les afecte más por las vendas y tal. Voy a matar un tributuna de estos. ¡Au! Bueno, algo le hemos quitado. Bien. Luigi, tu ataque de rayo lo practicamos ya, ¿no? Vamos a suponer que sí. ¿El ataque de rayo cuesta más? ¿Qué pasa? Como hace un Chidori y ya se flipan. Vamos a por el boomerang, o los boomerang, incluso me atrevería a decir. Estupendamente. Ah, tarda un poco más cuando está detrás mío de lo que pensaba. Vale, ahora vamos a hacer los ataques de verdad. ¿Cómo hay que hacerlos? ¿Ves qué bien? No era tan difícil, ¿verdad? Me ha salido solo en parte, pero ya, con eso me vale, ya lo considero un éxito. A ver, queremos hacer un ataque rayo de verdad. Eso es, 7 y 6. Numerazos, qué cabrón, lo tira con doble efecto. Pues te voy a tirar un ataque de fuego por hijo de Perry. Y esta vez hasta no lo voy a fallar y todo. Cuando mejor hagas el tiempo, creo que quitan más. No le afecta, creo que lo estoy curando vida. Es probable que le haya curado vida, no lo sé. Por algún motivo es inmune al rayo. O sea, al fuego. Voy a probar atacándole con rayo. La cosa es probar. Ah, quiero hacer el ataque justo a tiempo para ver si quita más. Y tardo demasiado. O sea, lo hago demasiado pronto, al revés. Pues un salto con golpes. Y el caso es practicar ataques. Aquí, ven aquí, hermano. Este ataque que nos sale muy bien constantemente. Definitivamente, la forma de hacerlo era así, ¿no? Haciendo el salmón. Vale, a tu casa. ¡No! ¡Mierda! ¡Que vienen más! Ah, tenemos dos los boomerang. Así que como es distinto, voy a practicar ataque de fuego con este hombre. Estos ataques, la verdad es que no les veo yo aquí la gracia. Imagino que cuando los pongan avanzados será mejor. Porque sí, quita bastante, pero tarda una barbaridad en hacer el ataque. Casi no me merece la pena. El ataque de martillo quita más y más rápido. Por ahora. Hagámosles aquí un Chidori a los dos. Venga, Luigi. Estas veces que no me pueda el ansia. Me ha podido demasiado poco el ansia, tanto que no le he dado al último botón. Ay, Dios, Luigi, qué hostia. Y encima me lo deshabilitan un rato. Pues eso sí que no. Ahí la hemos tenido ya. Vale, el martillo parece afectarles. Tengo una idea, Luigi. ¿Qué tal si pasamos de todo y vamos a los... No, porque este ataque no ataca a varias personas, que yo recuerde. Vamos a probar. Quiero darle, pero es que ahora, no sé, tardo mucho por intentar esperarme a ver el este en verde. Perfecto. Todo está saliendo. Cojonudo. Luigi viene después que Mario, si no recuerdo mal, así que... Otro martillazo debería matar a este, sí.
Luigi, encárgate de... Me duele gastar super champiñones. ¿Qué ha pasado con todos los champiñones que teníamos? Necesitamos más champiñones, no lo puedo creer. Con Luigi no consigo nada más que aterrizar de culo. Ahora sí. Dejadme curarme, por favor. Todos los putos enemigos me han salido aquí. Cómo duele tener que gastar estos objetos, ¿eh? Necesito una tienda. No me lo puedo creer que necesito una tienda. Vale, ya se han ido. Dime que no respawnean. No respawnean. Gracias a Dios. Creo que he visto lo que había que hacer. Evidentemente por aquí tenemos límites. Lo cual quiere decir que no puedo avanzar el bloque hacia la derecha ya. Perfecto. Vamos a volver a intentarlo. Tengo que empezar hacia la derecha, sin duda. Que luego hacia abajo no hay nada, ¿no? Puedo, no. He descubierto el problema. El problema radica en que no se me ha ocurrido ponerme a volar desde aquí. Todo para la tontería de las judías que me llevan por el camino de amargura. Tócate la moral. Aunque tendría que haber vuelto de todas formas una vez, porque una vez más por lo menos tenemos que hacer... Mario, qué violencia, ¿no? No era lo que teníamos que hacer, ¿no? No me entiendas mal. Disfruto como el primero, viendo cómo le metemos una paliza, infligimos dolor a Luigi. Pero lo que teníamos que hacer era esto, hacer el salto giratorio del averno. Vale. Voy a no coger esto, si es que me sobran las monedas. Es que se pierde demasiado tiempo en hacer el minijuego ese de las 100.000 monedas. Más bloques de estos. ¿No hace falta usarlo siquiera? Digo yo que sí. A ver, esta vez sí que hay que utilizar las paredes. Está muy descarado lo que hay que hacer. Primero así. Luego así. El primer bloque está para despistar. Luego así. Y creo que se queda la distancia justa para poder hacer un vuelo del águila. Efectivamente. Ahí estamos. ¿Para qué me ha servido esto? ¡Ah! Ah, mira, un camino guay. Vale, pero había otro camino a la izquierda, ¿verdad? ¿A dónde me llevará? ¡Ah! He vuelto a la zona de antes. He vuelto donde no tenía que venir. Y aquí no maté a los enemigos. ¡No me has visto! No, la pared es casa. Vale. Ahora voy por el camino que tenía que ir. Voy a ir a la izquierda ahora esta vez. Pasando... Aquí hay algo, tiene que haber algo. Hay algo, algo. Creo que hay otro. Dios. No quiero saber nada de los tíos del boomerang. Me caen mal. ¡No, Mario! Lástima que seas el primero y no es como si no hubieran hecho nada. Pero bueno, tener a Mario detrás es una ventaja buena. Con la mierda de la velocidad. A ver, ataque de fuego, macho, es que tener que practicar ataque de fuego me duele un poco, porque es que tarda una barbaridad y tener que hacerlo bien no lo comprendo, pero bueno, todo sea por la investigación de los ataques avanzados. Esto es ciencia. Te vas a morir, gracias. Y un Chidori de estos, venga. ¡No lo he hecho! Le he dado al botón, le he dado al puñetero botón. Toque de Luigi hay que hacer un poco antes de... Bueno, vamos otra vez con lo nuestro. Ahí estamos. Y ahí... No, le quitan lo mismo, los ataques geniales. Pero para lo de hacerlo genial tiene que valer seguramente para... Para que me den antes el ataque mejorado, espero, por lo menos yo. La verdad es que el ataque de Mario se puede conseguir ataques especiales ahí rápido. Mierda, me pudo el ansia viva.
93. Cuando sale el ataque el bigote de Mario, cuando todo el bigote de Mario se nota. Últimamente no le ha apetecido mucho salir, pero... Uf. Tiburones de tierra. La leyenda era cierta. No hay ningún sitio en el que estemos a salvo, es un pez. Me había engañado total. ¡Hijo perra! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ese es de verdad! No sé qué pensar. Hay que saltar tarde. O sea que puedo ver cuándo hacer y no hacer el ataque. Luigi, ¿tendremos que ir abajo tierra a buscarle nosotros mismos? Dime cómo es. Bien, un tonto fuera. Luigi, sigamos practicando el ataque rayo. Aunque encerrado bajo tierra no creo que les afecte mucho, pero si podemos hacer el ataque bien una vez por lo menos. ¡Bien! ¡Una vez lo hice, mamá! Por eso lo quitaba tan poco antes. Nunca lo estaba haciendo bien. ¡Ah! Casi salto. Ese ataque es nuevo. No vale. Ah, no. Pero empiezo haciendo el ataque de forma distinta. Mario, el corazón. Tienes que mirarte las arterias. Vale, bien. Pepe muerto. Tienes 68 de bigote y no consigues hacerme un crítico, tío, nunca. Pero más ataque, ya. Tenemos que llegar a los 100 ya. Menuda mierda de uno. Estarás orgulloso, campeón. A ver, Luigi, enséñale cómo se hace. A ver si llegamos ahí a los 90s. Ah, 3. Bueno. Podría ser peor. Mierda, más peces. A ver, Luigi, bajo tierra. No. Y además por aquí no va a ser, ¿verdad? ¡Qué cabrón! ¡Puto pez! Siempre me engaña. A ver. Voy a probar el ataque de fuego con estos, pero a estos no les curaba, a estos no les hacía nada. Salto con golpe. No, nunca nos ha salido mal este ataque. Tenemos un 100% de veces de hacerlo bien. Madre mía, lo he hecho bien una vez. Por fin. La leyenda era cierta. Ataque rayo aquí a todos. Bien. Buen trabajo. Uf, pensaba que me iba a dar. Ah, pero sí he saltado. ¿Por qué envenenan los esqueletos, peces, tiburón? Puto pez asqueroso. Siempre igual. A ver, Mario, tenemos que luchar contra el veneno. Creo que voy a tirarme un super fruto. Lo estoy lamentando mientras lo tiro, pero así aguantamos toda la noche. Dejemos que Luigi haga su ataque rayo, que nunca jamás falla tampoco. Y lo tenemos resuelto. Bien. Él se ha enfadado. ¿Eso qué hace? ¿Cambia el ataque que va a hacer o algo? No, porque ese siempre está haciendo el ataque de los colmillos, de su ataque normal. Creo que es un pez. ¡Ah! Tú eres un pez. Martillazo a este no le viene mal. Bien. Lo mismo digo, pero con respecto al pez. Bien. Uf. Total, esto va a ser para... No, espérate, a lo mejor es por aquí, que me acabo de acordar. No, entonces las piedras que desbloqueé, ¿es algo opcional? ¿Estoy yendo por donde tengo que ir? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Voy a volver atrás porque me salta una cosa. Y por esto, Luigi, quédate la mano que es peligrosa. Fuera del agua. Mierda. Me pilló al final. ¿Por qué? Pero es que no sé por qué van acompañados del macarra de su barrio que lleva el boomerang. Sabía que eras un pez. No me digas cómo lo sabía, pero lo sabía. Y ahora me ataca el mismo, pero sin embargo ya no va a ser un pez. ¿Lo veis? ¿Qué coño sentido tiene? Y he saltado con Mario y lo haré. Si no hace falta que os mezcléis. Si me ataca el mismo dos veces y era dos cosas distintas. Esto no tiene ningún sentido. O por eso me ha parecido a mí. Salto con golpe. Venga, Luigi. Bien, nos ha salido. Cuando sale, es efectivo el salto ese, la verdad.
Bien, una vez por fin. Se ha enfadado el tiburón, lo cual todavía no sé qué significa. Ay, ese... joder, Mario, tienes una... ¿Ves? Se han cambiado de sitio y vuelve a atacar el mismo. Pero sin embargo, ahora es un pez. ¡Magia! Tienes que estar un poco atento de... Vale, y este me está atacando. Primero va a ser un tiburón. No falla. Y este ya está muerto. Estupendo. Al final estoy matando a todos los enemigos de la partida y digo, no voy a farmear tampoco tanto porque no es muy necesario. El caso es que venir para la izquierda me ha servido para... Madre mía, fuera. Huir. ¿Dónde estoy? Esto es más grande de lo que pensaba. Vale. Mierda, no estoy preparado. No tengo delante a que tengo que tener delante. ¡Wow! ¡Qué bien se me hace el poder! ¡Casi! A ver, intento número 2. Ahora, y esto he ganado. Ah, estoy abriendo zonas para ir. Pero también puedo ir por bajo el agua. Esto es bastante confuso. Había un mapa antes. Voy a mirar una cosa. Había un mapa antes. Quiero saber a dónde estoy, a dónde tengo que ir. Ah, mira. Me he equivocado. Luigi, no me mientas. Sé que hay una judía ahí abajo, o sea... Gracias. Total, me ha servido para absolutamente nada. No veo ningún mapa por aquí. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Eso es lo que yo quería ver, un mapa. Pero me voy a enfrentar a todos los enemigos del puñetero de la zona esta. La primera vez siempre parecen ser... Se ha cambiado, va a ser un pez. ¡Ah! Creo que ya lo veo. Se cambian un poco antes hacia abajo. Hacen un movimiento hacia abajo. Que se cambien para un lado y para otro, solo hace falta para recordar si se ha quedado como pez o como... O como este. Pero me paso un montón de acordarme, pudiendo tirar a Luigi por los aires. ¿Ves? ¡Qué bien! El ataque del salmón me desvelará cuál es cuál. Luigi, haz lo tuyo. Un tonto se ha muerto. Qué bien saltó. Se ha cambiado. Va a ser un pez. Ahí la verdad es que no lo sabía. Me lo he inventado sobre la marcha. Pero ha funcionado. Así que martillo a este. Por ahora me fío más del martillo que de lo de la mano. Porque lo de la mano ha cambiado. Es el tiburón ahora. Mierda, ¿no? Pues ya no sé qué cosa ni qué es nada. Así que matarlo. Con saña. Estoy subiendo de niveles aquí. Dan experiencia a los capullos de los peces con la tontería. A ver, Luigi, montémonos ahí un poco en ataque de verdad. Números buenos. ¡No! ¡Ese no! Cago en la...